Recuerdo que cuando era niño se especulaba cada cosa de este sujeto que todos decíamos ¡Wow! Hay que admirarlo Estas son curiosidades y mitos Que seguramente ya conoces De Marilyn Manson El color de sus ojos es así porque se inyectó héroe directamente en las córneas Obviamente es mentira Curiosidad Así como lo ves de blasfemo Cuando era niño estudió en un colegio católico Con razón iba a quedar así de loquito Es broma, no te enojes Se extirpó tres costillas para poder realizarse autofelición ah. Mentira también. Brian Warner, como es un hombre real, estudió periodismo enfocándose en la música. Y de hecho llegó a entrevistar a grandes estrellas, entre los que destaca Trent Reznor. Es acusado de sacrificar animales para ritos satánicos. Falso, de hecho le encantan los perros. A diferencia de lo que muchos creeríamos, Brian Warner nunca tuvo una infancia difícil. De hecho es la adoración de sus padres, los cuales lo apoyan en todo. Todo es excéntrico por gusto. Ha estado nominado a los Grammys en cuatro ocasiones, de los cuales no ha ganado nada. El 1 de abril del 2001 Marilyn Manson llevó a cabo una fiesta, a la cual asistió Jennifer Syme, novia de Keanu Reeves en ese entonces. Resulta que después de la fiesta, Jennifer ya se encontraba en su casa y pues quiso regresar a la fiesta. Conduciendo su jeep de regreso, se estrella y se muere. Pues su madre demandó a Marilyn Manson supuestamente por negligencia. Manson declaró en su libro The Long Hard Road of Hell que supuestamente tiene 450 cicatrices. Eso fue sacerdote honorario de la iglesia de Satán, creada por Anton Lavey. Pero bueno, con eso de que ahora supuestamente se volvió cristiano, quién sabe. Estuvo casado con la actriz y modelo estadounidense Dita Bontis. Dita Bontis. Y de hecho su boda fue oficiada por el mismísimo Alejandro Jodorowsky. Manson tiene un largo historial de demandas, entre los que incluyen maltrato físico y psicológico, agresión a menores, incluso. Se